Daniel Ortega dejó oficialmente la presidencia en el 90, pero finalmente nunca dejó el poder. Y eso lo vimos a raíz de los años de Violeta Chamorro, pero después del pacto. En Nicaragua sucede un hecho que hay que recordar y destacar, porque es un precedente muy importante, el denominado protocolo de transición, que es un acuerdo para la transferencia del mando presidencial, pero en el que se ponen los aspectos principales que quería el dictador. Con Enrique Bolaños, donde finalmente co-gobernaba, gobernaba desde abajo, rehusando las palabras que usó. Todo lo que se habían robado se lo podían quedar. Y el gobierno democrático que estaba llegando al poder antes de tomar el poder les reconoce la piñata. A la que se le suman las masivas privatizaciones de los bienes del Estado. Se establece el respeto a los rangos, escalafones y mandos del ejército, incluyendo la permanencia de Humberto Ortega como general en jefe del ejército. O sea, el dictador entrega el poder ejecutivo, pero se queda con el control de un patrimonio de corrupción, de robo, de saqueo, y se queda con el control de las Fuerzas Armadas, que nunca fueron Fuerzas Armadas de la Nación Nicaragüense, que son las fuerzas sandinistas que se mantienen hasta ahora. Es decir, que las estructuras de presencia nunca se dejó. Porque sale el dictador Ortega el año 90, pero no sale la dictadura. Porque la dictadura son instituciones, la dictadura es un sistema. Deja todo el sistema dictatorial, deja la estructura militar en manos de los sandinistas, de la dictadura. El gobierno se resiste a la aprobación de la reforma, lo cual yo considero que es un error gravísimo de la presidenta, un error gravísimo del ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, oponerse a esta reforma. El gobierno está oponiéndose a la institucionalización de la democracia y de esa manera me parece que están abandonando sus propios compromisos con la democracia en el país. Deja todo el sistema dictatorial, deja empoderados y enriquecidos a todos los ladrones que se habían beneficiado con la piñata. Deja al FSLN como partido político y se queda él mismo como un actor político importante. La cohabitación. Hubo complicaciones muy grandes con el senador Helms, republicano de mucho poder en el Comité de Relaciones Exteriores, que se opuso con mucha agresividad a la posición del gobierno Doña Violeta de cohabitar con el Frente Sandinista, y que obviamente complicó las relaciones con los Estados Unidos, a tal punto en que hubo un momento en que, por la insistencia del senador Helms, la ayuda económica se le congeló al gobierno. Sin embargo, con el pasar del tiempo, está más que evidente de que la política de cohabitar con el Frente Sandinista demostró ser la inteligente. El problema grave que pasó fue que siempre quedó el mismo ejército y la misma policía. Un ejército partidario, politizado, una policía partidaria. Salir del orteguismo, pero como cuando salieron con Doña Violeta, sin un muerto más. Miente. Sin un preso más, sin un exiliado más, sin un desempleado más. Somos las tropas del FS. Buscando grupos armados que se encuentran en esta zona para combatirlos y sacarlos, de desaparecerlos del territorio nuestro. Sin un muerto más. Lo llevamos al hospital herido, porque el ejército lo había herido en la calle, ahí en Guaslala. Lo llevamos al hospital. En ese momento estaba la tal doctora de esta, Sonia Castro. La doctora esta ordenó que no lo atendieran y lo sacó y lo mandó a sacar para la calle. Y en la propia calle lo asesinó el ejército después que estaba herido el comando Erling. Después que lo habían matado cuatro comandos desarmados. Salir del Ortiz. Íbamos en protesta en la calle. Pero como cuando salieron con Doña Violeta, sin un muerto más. La pregunta, si vamos a mantener esta cuenta, o sea, si vamos a mantener ese desembolso, insistimos
en cuestionar los resultados electorales municipales o nos concentramos hacia el 2011? El empleo fue fuerza para establecer claramente quién era, quién tenía la legitimidad de la fuerza. Que lo que le pedimos es a la señora Violeta Barrio de Chamorro que cumpla con lo que prometió, el desarme del Frente Sandinista, que es lo que pide el pueblo y pedimos nosotros con el arma que andamos. La gestión de estos 10 años de gobierno de Daniel Ortega y los próximos 5 lo podemos aventurar como una gestión transformadora. Óigase bien, transformadora. Ahora, imagínense ustedes que perdiéramos Castro. Por el amor de Dios. ¿No te da vergüenza? Ahora, imagínense ustedes que perdiéramos Castro. Por el amor de Dios. Pasando el tiempo, está más que evidente de que la política de cohabitar con el Frente Sandinista debe ser la inteligencia. ¿No te da vergüenza? Como decía, lo más importante es resaltar nuestro modelo de apertura, de diálogo, alianza y consenso con el sector privado. Ahora, imagínense ustedes que perdiéramos Castro. Por el amor de Dios.